les saluden mucho. Mi niña Catherine y Josué Irión Jr. también. Hoy vamos a hablar de un asunto muy importante, de informaciones y evidencias que usted nunca ha oído antes en su vida. Quizá algunas referencias. Es muy importante. Quiero que usted abra su corazón y abra su mente para oír. Vamos a editar esa noche el volumen 3 del video que ven sus hijos en los Nintendos y en los dibujos animados de la televisión. De la evidencia que usted irá a oír es irrefutable, imbatible. Es referencias y pruebas y evidencias del daño que Disney está causando a nuestros hijos y los Nintendos y los demás juguetes que están causando daño y están destruyendo a nuestros niños. Lo que usted va a oír esta noche, hermanos, usted nunca ha oído antes, quizá. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 7, versículo 26. Damaris me dijo que ayer durante la escuela dominical la maestra estaba enseñando sobre Zaqueo y Junior contestaba todas las preguntas. Y dijo la maestra: ¿por qué yo no me siento y tú das la clase? Y la maestra se sentó y Junior se paró y le dio la clase a los niños de la escuela dominical. Con 6 añitos de edad, hermanos. El año pasado ya había él hecho eso cuando dio la clase de escuela dominical sobre el rico y Lázaro. Hermanos, ore por nosotros, hermanos. Muy importante por nuestra familia. Ya les voy a hablar del proyecto India también. Esta escritura, hermanos, muy importante, esta escritura de Deuteronomio 7:26 fue la escritura que Dios nos dio en octubre del 93, cuando nuestros hijos estaban rebeldes, enfermos, después que habíamos comprado toda la colección de los videos de Disney, que Catherine ya no quería más ir a la escuela dominical, y el conocimiento que Catherine Junior tiene en la palabra de Dios, porque todos los días tenemos un altar familiar de 15 minutos, todos los días. Y después de 2 meses que habíamos comprado toda la colección de los videos de Disney, Catherine y Junior se enfermaron de tal manera, y había una rebeldía y un miedo y un temor en ellos extraordinarios, hasta el punto que Catherine vino a mí un día y me dijo: papi, yo no quiero más a Jesús, solamente Beauty and the Beast. Hermanos, I almost dropped dead, casi caí muerto, y me dio un ataque al corazón. Damaris y yo oramos y ayunamos una semana entera. Y el Señor nos preguntó: Irión, ¿qué hay en tu casa que da el derecho legal al diablo para tocar a tus hijos? Y cuando nos sentamos para analizar las películas de Disney que mis hijos estamos viendo, quedamos impactados con el nivel de brujería, hechicería, espiritismo, homosexualidad, lesbianismo y satanismo de los videos de Disney. Lo que usted va a oír esta noche, usted nunca ha oído antes. Recuerda, ya hemos editado el volumen 1 y el volumen 2. Las informaciones que usted va a oír hoy no están ni en el volumen 1 ni en el volumen 2. Son nuevas para el volumen 3 de este video. Mira lo que dice. Esa es la escritura que Dios nos dio en octubre del 93. Cuando el diablo estaba destruyendo nuestros hijos en la sala de nuestra propia casa. El diablo no necesita sacar a tus hijos del banco de la iglesia. Él los está destruyendo en la sala de tu propia casa. Si todavía colecciona videos de Disney, si tiene esta maldita máquina del Nintendo que está destruyendo a nuestros hijos, y una serie de juguetes que son producidos por satanistas en los Estados Unidos de América. Mira la escritura que Dios nos dio, Deuteronomio 7:26: y no traerás a tu casa cosa abominable, o sea sucia, cosa maldecida, para que no seas anatema. De todo la aborrecerás y la abominarás y la destruirás, porque es anatema. No traerás a tu casa nada que sea maldito o maldecido. De todo lo destruirás, porque es anatema. Miles de millones de hogares alrededor del mundo están bajo maldición ahora mismo, porque no tienen la idea o el entendimiento de lo que es la influencia maligna de Disney y de los Nintendos. Abra tu corazón y tu mente para oír la voz de Dios. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con poder y autoridad en esta noche. Yo me humillo delante de ti y te pongo todas esas evidencias delante de ti. Te pido que tú respalde tu palabra. Te pido, Señor, que aquellos que miren este video puedan cambiar sus hijos, sus familias. Así el impacto que tú hiciste del video número 1 y número 2 alrededor del mundo, donde miles de miles de miles de familias y niños han sido libres.
Diablo, quite tus manos de nuestros hijos. Te reprendemos en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que herencia de Jehová son los hijos. Me humillo delante de ti y reconozco mi dependencia y mi pequeñez. Y te pido que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Te pedimos eso en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podéis sentar, queridos hermanos. Gracias. Eides es la palabra griega de tártaro o gehenna, infierno. Nunca Disney se ha preocupado en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, porque sus empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno, completamente del infierno. En la película de 101 Dalmatians, Los Dálmatas, el nombre de la bruja se llama Cruella Deville, right? Pero el nombre de ella no es Deville. Disney escribió D-E-Ville. Si quitas el guión y une las dos sílabas, no es Deville, es Devil. Cruella Devil, Cruella Diablo. Y si tú inviertes las palabras, tendrás The Cruel Devil, el diablo cruel. Una de las cosas más importantes, hermanos, presta atención. Una de las cosas más importantes que usted tiene que tener idea, hermanos. Que tanto la película de Hércules, My Name is Hades, el Señor de la Muerte, o el Señor del Infierno, y Cruella de Vil, Cruella Diablo, el diablo cruel, son más que mensajes subliminales, son mensajes ya explícitos, glorificando y exaltando el nombre del diablo. Hay mensajes escondidos, los mensajes subliminales, pero hay mensajes claros. Una vez una chica estaba sentada en un avión que iba de San Francisco para Dallas, y un hombre vestido de negro estaba sentado al lado de ella, y ahí estaba ayunando una chica cristiana. Escuche bien. Y ella, cuando vino la mujer a servirle la comida, ella dijo: no, estoy ayunando, soy cristiana. Y cuando la mujer le fue a preguntar al hombre si quería también la comida, el hombre dijo: no, yo también estoy ayunando. Ella pensó que él era cristiano y le dijo: muy bien, Dios te bendiga, eres cristiano. Y él dijo: no, no soy cristiano y odio a los que lo son. Que el Señor lo reprenda. Soy asistente del sumo sacerdote de la iglesia de Satanás aquí en San Francisco, y estamos yendo a Dallas para orar y ayunar al diablo 6 días completos para 3 razones. Y ella lo reprendió y le dijo: que el Señor te reprenda. Y él dijo: 3 razones, vamos a ir a Dallas, exactamente aquí donde tú estás, para orar y ayunar al diablo. Primero, para destruir a todos los ministros cristianos. Y le miró a ella con la mirada de sarcasmo y dijo: ¿qué pasó con Jim Baker y Jim Swagger? Lo destruimos, ¿verdad? ¿Y cuántos más van a caer de la gracia? Es verdad, el año pasado cayeron 2,300 ministros de la gracia. Dijo: segundo motivo, destruir, escucha bien, a todos los cristianos de la faz de la tierra. Y tercer motivo, y más importante, destruir a todos los niños. Y ese es el tercero y más importante, porque si destruimos todos los niños, escuche bien, no habrá ni ministros, ni pastores, ni iglesias, ni ministerios. ¿Y sabe cómo él dijo que iba a destruir todos los ministros, todos los niños, todos los cristianos? Él dijo: destruiremos todos los niños de una manera que usted no tiene idea. Ella dijo: ¿cómo? Los estamos destruyendo en la sala de la casa de cada cristiano en la faz de la tierra, a través de los videos y a través de los Nintendos. Lo estamos destruyendo a cada niño, perdón, a cada niño, cada adolescente cristiano. Y si destruimos, si podemos destruir a los niños, no habrá más candidatos al ministerio. Mire para acá, hermanos, quiero enseñarte la evidencia de este video. Quiero que la cámara lo ponga bien cerca. Esta es el cover, la portada del video de Little Mermaid, de la sirenita. ¿Lo tomaste bien, brother? Quiero que agarres bien. La tercera columna del palacio, del video de Little Mermaid, de la sirenita, la tercera columna
de la derecha hasta la izquierda, no es, hermanos, una columna de un palacio. Con todo el respeto a usted y a su familia que está aquí esta noche, es el miembro genital masculino erecto, es el pene del hombre. Este video de Little Mermaid de Disney es un video de pornografía infantil. En este video, la bruja le dice a la sirenita: para que yo te haga casar con el muchacho, tú tienes que darme algo en cambio. La sirenita dice: ¿qué tengo que darte en cambio? La bruja dice: yo quiero tu voz y yo quiero tu alma. Una bruja que representa al diablo cuando pide el alma de tu hijo, no es un video de entretenimiento familiar, es un video de iniciación al satanismo. Y en este video, el sacerdote Ariel se excita sexualmente en la bola de la serenita. Un video donde la columna del palacio es el miembro genital masculino erecto, el pene del hombre, con todo el respeto a usted y a su familia. Un video donde la bruja pide el alma de tu hijo. Y un video donde un muñeco se excita sexualmente no es un video de entretenimiento familiar. Es un video de pornografía infantil, iniciación al satanismo y las más bajas pasiones sexuales de prostitución infantil que usted pueda tener idea. Se llama Disney. Y usted tiene que entender que Disney es un imperio del diablo, hecho con una asombrosa precisión para destruir tu casa y todo lo que tú tienes en tu casa, sea ropa, sea sábana, sea zapatos, sea mochila, sea video. Tu casa está bajo maldición en este mismo instante que yo te lo estoy hablando ahora mismo. Hoy mismo hablé con el pastor Santiago Pérez, que fue conmigo a la Unión Soviética en 93. Extraordinario, hermanos, oiga bien. Sábado pasado, el pianista de él, de su iglesia, le dijo a la esposa: no vayas a decorar el cuarto de la niña y poner en la cuna los muñecos de Disney, porque estoy viendo que estás poniendo Winnie the Pooh y estás poniendo los muñequitos de Disney. ¿Tú sabes lo que quiere decir Winnie the Pooh? Pooh quiere decir rebelde, malo, escarnecedor, quiere decir burlador, desobediente. Eso es exactamente que tus hijos serán. Por eso la Biblia dice: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Usted ve a los hermanos llegando con Winnie the Pooh en la iglesia, el diablo debe reírse de tu cara, hermanos. Porque mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Pud es rebeldía, es malicia, es aborrecimiento, es carnecedor, es malo. La Biblia dice: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Usted está dormido y nosotros estamos trabajando en la computadora, enviando fax, recibiendo fax, mandando email por la internet, recibiendo email para que tu casa sea libre. Pero bendito sea el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, porque el diablo no más tocará tu casa, y no más tocará tus hijos, y no más tocará los míos, porque herencia de Jehová son los hijos. ¿Sabe lo que pasó? La esposa del pianista le dijo a él el sábado pasado: oh, el doctor Irion, cuando vino, tú sabes que a veces exagera en las cosas. Él dijo: no pongas nada en el cuarto de la niña de Disney. Y ella dijo: tú sabes que a veces exageran los evangelistas. Mire bien, ¿a poco que se va a enfermar la niña? Ni que se enfermara la niña. Liberó con su palabra la maldición. ¿Sabe qué pasó? La niña amaneció enferma el domingo. No para tomar Tylenol, no una fiebre. La llevaron a prisas al hospital la niña, porque la niña estaba a punto de tener un shock en su enfermedad. La mujer desobedeció. ¿Y la mujer qué hizo? Decoró la cuna y el cuarto de la niña con los productos de Disney. Y casi Dios castiga a la niña de la familia por la desobediencia de una mujer. Es increíble que la gente oye la palabra, pero la gente no quiere creer. La gente está oyendo y oyendo y oyendo constantemente. ¿Tú crees que yo tengo tiempo para mentirte a ti? ¿Tú crees que yo, un hombre ocupadísimo como soy, hermano, trabajando alrededor del mundo, en todos los continentes, te estoy presentando las evidencias? Evidencias, no son palabras, es evidencias. Si tú todavía crees que Disney es una compañía de entretenimiento familiar, tú todavía crees en Santa Claus, my friend. Si tú todavía crees que Disney es una compañía de entretenimiento familiar, tú todavía crees en Santa Claus, con todo el respeto. Tú no sabes discernir lo que es verdad y lo que es mentira. Mira ese reportaje de Focus on the Family del doctor James Dobbs.
Eu solamente puse uma parte no volume número 2. Aqui está Mickey Mouse apresentando um livro que agora é um vídeo que se chama Growing Up Gay, Crescendo Homossexual. Através de este livro e este vídeo foi que os bautistas e as assembleias de Deus fizeram um boicot mundial contra Disney. Você sabia que Disney comprou ABC News? Le pagou 19 bilhões de dólares. E ABC News criou um boneco que se chama The Funny Gay Males, Los Homosexuales Divertidos. Aqui há um reportagem de Disney contra os cristianos. Você sabia que Disney dijo que para cada estúpido e ridículo cristiano que deja de ir al parque, por el boicot que está haciendo la Asamblea de Dios y los bautistas, para cada cristiano, dijo ella, ridículo y necio, que deja de ir al parque, Disney tiene 120 mil personas que van al parque por cada cristiano que no va. No importa, porque cada cristiano que no va, su familia y sus hijos no irán al infierno. Por cada cristiano que no va, no es engañado por el poder del diablo. Disney ofendió, hermano, a ti, y me ofendió a mí. No importa, hermanos, no importa. Aquí hay un reportaje, hermanos, de una película llamada Priest, Sacerdote, donde Disney enfureció a los católicos, porque en esa película Disney puso 5 curas. Uno es borracho, otro homosexual, el otro demente y el otro violador. Increíble. Disney no tiene respeto de nadie, hermanos. Disney no respeta a nadie, ella no tiene principio, ella no respeta a la iglesia, ella no respeta a ninguna organización. Lo que ella hace está hecho. Y lo que más es interesante, que los cristianos son los más que contribuyen para la depravación de Disney. Mírale ese reportaje, hermanos. Disney creó un video que se llama Brain Dead Mickey, Mickey con el cerebro muerto. En este reportaje cambian la mente de Mickey Mouse y hace un trasplante de cerebro, y Mickey Mouse en esta película ataca a Minnie Mouse para violar a Minnie Mouse. En esta película que está allí en el libro Growing Up Gay, Creciendo Homosexual, que es un libro, Disney invita a todos los adolescentes niños a explorar la maravillosa oportunidad y el maravilloso momento, o explorar el maravilloso estilo de vida de la homosexualidad. Disney invita y promueve el homosexualismo. ¿Por qué? Porque Tom Schumacher, el vicepresidente Tom Schumacher de Disney, de Future Animation, su vicepresidente es casado con un hombre en California. El vicepresidente de Disney es casado con un hombre. Se llama Tom Schumacher. Entonces usted podrá tener idea lo que Disney está produciendo: homosexualidad, lesbianismo, pornografía. ¿Qué Disney está produciendo? Satanismo, para destruir tu casa, para destruir tus hijos. Disney hizo la propaganda en la revista para hombres homosexuales y pornográfica Out en Europa. Disney World y Disneyland ya han tenido 7 desfiles de homosexuales y lesbianas en el parque. 7 desfiles, hermanos, donde Disney acaba de poner ahora 2 Mickey Mouse homosexuales y 2 Minnie Mouse lesbianas. ¿Usted puede tener idea, hermano, dónde está llegando Disney? Si yo te hablara solamente, pudiera decir, pero yo te traigo a ti la evidencia para que tú puedas ver lo que es que está sucediendo, la evidencia. Cuando usted note, tus hijos, la rebeldía, las enfermedades en el comportamiento de tus hijos, que algo está equivocado, tú verás luego, luego, que algo está mal. Mira esta foto, hermanos, donde Mickey está sentado en una silla, contando el dinero de espaldas. Puso la Biblia en la basura y está fumando un puro con los pies arriba de la mesa y contando el dinero y burlándose del cristianismo. Esto es Disney, una compañía perversa, una compañía maligna. Antes que las asambleas de Dios, antes que los bautistas hicieran un boicot a Disney, nosotros hablamos al mundo entero en octubre del 93. El daño que Disney estaba causando a los niños del mundo entero. Te traigo la evidencia, hermano, para que usted pueda ver lo que es que está sucediendo. Mire este reportaje
the American Family Association, boycott Disney. ¿Cómo nosotros los cristianos estamos financiando la depravación de Disney? Mira la propaganda que hizo Disney para el Día del Homosexual, de Gay Day, en el parque. Dos Mickey Mouse besándose en la boca. Quiero que la cámara lo tome bien, hermanos, porque son evidencias irrefutables. Nadie podrá decir, hermanos, nadie podrá decir que eso ha sido fabricado, porque son diferentes compañías y diferentes organizaciones cristianas que están condenando a Disney. Nosotros fuimos los primeros hispanos a hacerlo, hermano, condenar la malicia de lo que está haciendo Disney. Mira lo que dice aquí, boycott Disney. ¿Cómo nosotros cristianos estamos financiando la depravación de Disney? Dos Mickey Mouse de manos dadas besándose en la boca. ¿Usted sabía que ABC, la compañía ABC, Disney la compró? Es dueña de ABC, es Disney, presta atención. Entonces Disney, entre comillas, produce videos para niños, ¿cómo no? Sure. Y Disney fue la primera compañía a hacer un show de lesbianismo en la televisión de los Estados Unidos de América. Se llama Ellen. Helen es el primer show de lesbianas en la historia de los Estados Unidos de América. Aquí está ella besándose con una mujer. ¿No es interesante? Ahora mire lo que dice aquí, hermanos. Las Gay and Lesbian Day, el día de los homosexuales y lesbianas en Disney. Quiero que la cámara agarre bien. Gay and Lesbian Day, el día de los homosexuales y lesbianas en Disney. Te lo voy a citar a ti, las últimas películas de Disney. Usted va a caer de la silla, hermano, lo que Disney promueve. La película Kids, Disney promueve el uso de drogas y el sexo libre, Kids. La película Santa Claus, en la película Santa Claus, cuando los niños llaman a Santa Claus para Santa Claus le dar un regalo, no es una línea de teléfono normal, es una sex line. Es una línea de sexo, de pornografía. Y cuando los niños llaman a Santa Claus, Santa Claus enseña a los niños a masturbarse. This is Disney. Mira las últimas películas de Disney. Agárrate de la silla, porque vas a caerte. Tú vas a saber esta noche que el diablo va a quitar la máscara y la venda de tus ojos para que tú puedas ver dónde es que estamos parados hoy en día. La película Dogma enseña homosexualidad hasta los 14. Chasing Amy, lesbianismo. Pulp Fiction, sexo y violencia. Color of Night, sexo. Chicks in White Satin, lesbianismo. Lying Down with Dogs, homosexualidad. Y mira la última película de Disney, The House of Yes. ¿Sabe lo que promueve Disney? El incesto. La relación sexual de los padres con los hijos. El incesto. Disney no respeta a nadie. ¿Tú sabes cuántas veces más Disney en Disney World son más ricos que la NASA que pone un cohete en la luna? La NASA que pone un cohete en la luna que sale billones de dólares, ¿sabes cuántas veces más Disney es más rica que ella? 219 veces más. No hay nadie en la faz de la tierra tan rico y poderoso como Disney. No existe. El único que la pueda destruirla es Dios. Y Dios es mayor que cualquiera. Dios está sobre cualquiera. Y Dios es más grande do que cualquiera. Mira, hermanos, la evidencia que te voy a dar esta tarde. Nosotros hablamos en 93 del daño que Disney estaba haciendo a los niños. Recibimos fax, recibimos críticas, recibimos cartas, recibimos comentarios fuertes que a veces nos hacen herir, a veces nos hacen llorar, porque nosotros sabemos lo que estamos haciendo. El diablo ha hecho lo que usted no tiene idea para parar que yo predique eso en el mundo entero. Muy bien. 1993, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Dios llevó 6 años. Y en el día 5 de marzo, pon aquí, brother, muy 5 de enero ahora. 5 de enero de este año, Disney admitió por la primera vez en todos los años de la historia de la compañía Disney que sí ponen mensajes subliminales para destruir a los niños en los videos. Disney dijo que sí en el movie llamado Rescuers,
En español es Bernardo y Bianca. A los 28 minutos de esta película, cuando el avioncito baja de los dos ratoncitos adentro de la latita de sardina y pasa delante del edificio, en un centésimo de segundo, mira lo que Disney reconoció, y Disney pidió disculpas y mandó retirar 3 millones de videos de los Estados Unidos de América para, entre comillas, mantener la apariencia familiar. Quiero que la cámara tome bien, brother, porque este es un golpe mortal para Disney. Disney admitió poner mensajes de pornografía en los videos. Dele una mirada aquí, brother, pone bien a donde yo te digo. Look, right here. Cuando el avioncito pasa, hermanos, en la ventana está una mujer desnuda. No es un dibujo de animación, es una mujer prostituta, de verdad, con los senos de afuera en la ventana. Brother, pone bien cerca. ¿Lo hiciste? Bien cerca, en el cuadro que está aquí, en este cuadro. Una mujer desnuda completamente con los senos de afuera a los 28 minutos de la película Rescuers, Bernardo y Bianca. Este es el primer cuadro. Ahora el segundo cuadro, usted puede ver que cuando pasa, el ratoncito se ríe y dijo, ¡wow! Cuando él ve los senos de la mujer desnuda. Brother, ponga bien cerca. Alabado sea el nombre de Jehová, que avergonzó a Disney en un solo día, a los ojos del mundo entero. Alabado sea el nombre de Jehová, porque Dios no falla. Lo que nosotros dijimos en 95, Dios llevó casi 6 años, pero demostró al mundo entero que es verdad. La propia Disney mandó recoger 3 millones de videos, porque admitió haber puesto una foto, una mujer prostituta en la ventana del edificio donde baja el avioncito. De la misma manera como en la película Lion King, cuando el león pega con las patas en el piso, el polvo que se levanta en la mitad de la pantalla del video de León Rey forma la palabra sexo, sex, en el medio de la pantalla del video. Ahora Disney está desacreditada a los ojos del mundo entero, porque Dios es fiel, porque Dios no falla y Dios no fallará nunca. Aquí está la evidencia, hermano. La evidencia. Todavía falta, hermanos. Usted, ese es un periódico llamado La Provincia. Disney admite poner mensaje subliminal en el video de Bernardo y Bianca. Ahora el mundo entero le está hablando. New York Times, USA Today, Time Magazine, periódicos de Brasil, de la América Latina, de Tokio, de Japón, de Europa, de Australia, el mundo entero. Ahora Disney se cayó de la silla, porque Dios es fiel, porque Dios no falla, porque Él cerró la boca de mis angustiadores, cerró la boca de los que me acusaban y los que me criticaban. En un solo día, Dios cerró la boca de pastores, de iglesias y de organizaciones enteras que criticaron al doctor Irión y le apuntaron el dedo. Ahora están avergonzados ellos, sus iglesias, sus hijos y sus familias. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre, que no me ha abandonado nunca. Y no me abandonará nunca, porque he de predicar la verdad, siempre la verdad, para que tu casa sea libre, para que tus hijos sean libres. Mira la otra evidencia, presidente de la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos de América, condena a Disney y la pornografía que está en Disney. Ese es el periódico Southern California Christian Times. Christianity Today, no es solamente yo, hermanos, que hablo y predico contra Disney. Organizaciones verdaderas cristianas, anglosajonas. Christianity Today dice, Disney TV Show, hace los shows de Disney y un movie, hace burla del catolicismo cuando crearon la película Priest, donde pone un sacerdote homosexual. Disney no respeta a nadie, hermanos. No respeta a nadie. Hermanos, te doy un consejo esta noche. Saque esta inmundicia de tu casa y diga como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Mira el día de los homosexuales, The Gay Day. Quiero que la cámara tome bien, The Gay Day.
el día de los homosexuales. ¿Lo puedes ver, hermano? Aquí los que están más cerca, las orejitas del Mickey Mouse de Gay Day. Aquí está, Gay Day 1994. 80 mil homosexuales en el parque de Disney y Disneylandia y Disney World en Florida y California. ¿Sabes por qué? Porque Disney quiere enseñar ese estilo de vida para tus hijos. Ellos quieren enseñar que esto es normal, que eso está bien. Mira la revista Time, la revista norteamericana Time. Te traigo la evidencia. Habla de una entrevista de Disney donde sus movies tienen The Lord of the Underworld, el señor de abajo, del movie de Hércules, el señor del infierno, de los subterráneos, The Lord of the Dead, Hades, donde los videos de Disney están llenos de demonios y de, dicen ellos, fantasmas, demonios que asustan y hacen daño a los niños. Time Magazine. Hermanos, de mí no escapa nada, hermanos. De mis ojos no me escapa nada, hermanos. Tú te sientas en la computadora, hermanos, en la internet, lo puedes sacar todo. Mira esto, acusan a Disney de manejar o de crear mensajes subliminales en filmes infantiles. Ese es un periódico de la América Latina. Acusan a Disney de crear, como en el video de Lion King, que ya te dije, y otros videos, como el video de Aladdin. Aladdin dice tan rápido que usted no puede entender. Good teenagers, take off your clothes. Niños buenos adolescentes, quitad vuestra ropa. Eso está en el video de Aladdin. El otro día en California, una hermana vino a la mesa de los cassettes. Y cuando estaba en la mesa de los cassettes, me dijo, doctor Orión, mi niña, y estaba mirando un video de Disney en la sala. Cuando yo fui a la sala para buscar más ropa, para seguir lavando la ropa en el garaje, mi niña se estaba desnudando delante de la televisión. Yo le dije, ¿desnudando, hermana? Ella dijo, sí, mi niña de 8 años. Yo le pregunté a ella, ¿qué estás haciendo? Y la niña dijo, mami, Aladdin me dijo que me desnudara y lo estoy haciendo. Increíble, hermano. Y ella oró por la niña y reprendió el poder del diablo en la niña. Y cuando buscó en el video, no pudo encontrar el mensaje subliminal. Porque el mensaje subliminal actúa por debajo del umbral de la conciencia. La persona no se da cuenta. Tu hijo puede venir a la iglesia, puede estar en la escuela, puede aparentar normal, y tu hijo puede estar endemoniado completamente. Tomar un cuchillo un día de este y matarte a ti dormido. Un niño allá en Glendale, California, le dijo a la madre, llévame al McDonald's para comprar los muñequitos de la película de Hunchback of Notre Dame. La madre le dijo, no, no te lo voy a hacer. El niño le dijo, si tú no me llevas, yo te mato. La madre dijo, oh yeah, sure, ¿cómo lo vas a hacer? Él dijo, very easy, mother, I'm gonna wait for you to sleep, then I'm gonna kill you. Te lo voy a esperar que duermas y te lo voy a matar. El niño tomó el arma del padre, le dio 6 balazos en la cabeza de la madre. ¿Qué es que tiene los videos de Disney? ¿Qué hace un niño matar a su madre? ¿A quién es consagrada esa maldita compañía del infierno? Contéstate a ti mismo. Si es que tú tienes el discernimiento de Cristo, contéstate a ti mismo. Hay Dios y hay el diablo. Si no es a Dios, ¿a quién será entonces? Déjame decirte a ti, my friend. Predicadores y ministros y todo el mundo tiene miedo de demandas. En California hay un rumores y chismes. Oh, Disney demandó al doctor Orión. El otro día llamaron a mi esposa, estamos orando por su esposo, el doctor Orión, porque está preso. Disney lo metió en la cárcel. Dijo, dame, ¿quién le dijo eso? Él está aquí a mi lado. La gente comenta, la gente es mentirosa, la gente es chismosa. Disney no puede hacerlo, porque se lo hace, yo gano, porque tengo las evidencias, tengo la evidencia, que la condena, y tengo la evidencia que la destruye, y es mentira. A mí no me han demandado, no me han hecho nada, porque Jehová, Dios de los ejércitos, cubre a su siervo con su sangre, y andaré en victoria, y predicaré la victoria siempre. Y yo no tengo miedo de nadie. Si otros pastores que son Mickey Mouse y cobardes, y tienen miedo de predicar, el problema es de ellos. Quizás nunca fueron llamados al ministerio, porque cobardes no son llamados al ministerio. Este hombre es valiente. Roberto Gómez es un hombre valiente. Predica la verdad como debe ser. Predica como es, yo también. ¡Qué equipo tremendo, Gómez y Rion! ¡Oh, my God! ¡Que se prepare el infierno! Porque predicamos la verdad. Predicamos la palabra como ella es. Y predicamos hasta el fin. Mira esto, hermanos.
La verdad sobre la compañía de Walt Disney. Claro, el tiempo no nos permite hablar todo eso. Aquí dice la verdad. Disney llamó para trabajar con ella a Martin Scorsese, director de la película de La Última Tentación de Cristo. Qué tremendo. Disney compró los servicios de Víctor Salva, un hombre que fue convicto por molestar niños e hizo la película Pounder. Disney buscó los servicios de Kevin Smith, que produjo dos movies, Dogma, que ataca el cristianismo y dije que los creeres del cristianismo es pura mitología. Chase Emmy, un hombre en busca de una lesbiana. Disney, Miramax Film. Disney creó el movie Lying Down with Dogs, que habla de la homosexualidad. Ahí sigue. Último desfile de Disney. Disney puso Mickey Mouse y Donald Duck como homosexuales, amantes. Y Minnie Mouse y la pata Daisy Duck, como lesbianas. Qué tremendo, hermanos. La verdad sobre la compañía Walt Disney. La verdad es la verdad, hermanos. Mira eso, hermano, usted va a caer de la silla. Mira la sirenita con los senos descubiertos. Aquí dice, ¿quién controla las páginas de pornografía de Disney? La sirenita con los senos completamente destapados. Pornografía infantil. Te vuelvo a repetir con todo el respeto. Si usted todavía cree que Disney es una compañía de entretenimiento familiar, tú crees en Santa Claus, hermano. Todavía estás en la época de la maquinilla de escribir y no te has dado cuenta que existen computadoras, internet, satellite. Ellen, el primer show de lesbianas en los Estados Unidos de América, creado por Disney. Mira este otro muñeco de Disney, la mujer con los senos destapados. Yo pregunto, hermanos, ¿cómo los cristianos no tienen idea de lo que está sucediendo? ¿Cómo es que todavía la ignorancia espiritual, hasta cuándo permanecerá adentro de la iglesia? ¿Hasta cuándo? Mira, hermanos, hechos de que es reales con Disney. La agenda homosexual de Disney. Claro, yo no tengo tiempo para hablar de todas estas evidencias. Todas estas evidencias. Aquí habla de The Little Mermaid, que ya te hablé, que es el pene del hombre. Aquí habla, hermanos, que los actores Ernie Sabella y Nathan Lane dijeron a New York Times en una entrevista que el carácter Timon, Mickey y Pumbaa, el War Dog en el video de Lion King, son los primeros caracteres, los primeros muñecos de Disney homosexuales. New York Times, el día 12 de junio de 1994. Los actores que hicieron la voz de León Malo en el video de Lion King reconocen que son los primeros muñecos homosexuales que creó Disney y lo puso en la pantalla. ¿No es increíble que a veces el mundo tiene más discernimiento que la iglesia? ¿No es discernimiento que revista Time y periódicos tienen más discernimiento que la iglesia, y la iglesia sigue empecinada en la desobediencia? Usted pagará caro con tus hijos. Cuando tus hijos terminen homosexuales, lesbianas y rebeldes, no vayas a llamar a mi oficina porque yo no voy a hablar contigo. Lo que tú siembras, tú cosechas. Lo que tú hablas, tú cosechas. Mira lo que dice aquí la declaración de los cristianos contra Disney. Claro, no tenemos tiempo para leer todo lo que está aquí. La mayoría de las cosas ya te he dicho que están ahí. Pocahontas, Little Mermaid, Lion King, Aladdin. ¿Sabes lo que quiere decir Pocahontas? Una palabra indígena con dos sentidos. Poca, espíritu. Hontas, abismo. Espíritu invocado del abismo. Qué interesante, ¿verdad? Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Todo eso usted puede sacarlo de la internet. Todo eso usted puede sacarlo. Esa es la declaración de las Asambleas de Dios. El Concilio General de las Asambleas de Dios, the General Council of the Assemblies of God, envió a cada ministro de nosotros la declaración por qué hizo el boicot contra Disney. Yo soy ministro ordenado del Concilio General de la Asamblea de Dios. Aquí pone, haciendo que las familias
de las asambleas de Dios son rectas, ¿verdad? Siendo que no promovemos lo que es homosexualidad, adulterio, siendo que los movies de Disney están contaminados, siendo que está trayendo perturbación a los niños. Se ha resolvido que llamamos a la corporación de Disney para regresar a los valores que ha creado en esa familia de honestidad, respeto, integridad, decencia y verdad, y que abandone lo que es homosexualismo, satanismo y pornografía. Esa es la declaración del Concilio General de la Asamblea de Dios. No soy solo yo, no, hermano. Es la declaración del concilio, mayor concilio pentecostal del mundo. Y los bautistas también. Aquí hay una otra hoja, The Truth About the Walt Disney Company, la verdad sobre la compañía de Walt Disney. Claro que no tenemos tiempo para hablar. Hecho. Cada uno de estos hechos habla de un movie diferente de Disney. Hecho. Ve el movie Kids, que te hablé, Clerks, The Advocate, todos los movies de Disney, todo lo que ellos crean, la agenda homosexual y lesbiana de Disney, la revista Buzz, que te voy a enseñar aquí ahora, Buzz Magazine, lo que ellos dijeron. Esta revista, hermanos, esta revista, este cuadro que está aquí, habla de esta revista. Ponla en la cámara, Buzz. Se llama Disney Comes Out of the Closet. Disney sale del closet. ¿Cómo se dice closet en español? Closet, armario. Disney sale del ropero, del armario, donde tú pones la ropa. Aquí dice, adentro de la cultura homosexual de la compañía más grande de la familia del mundo. No me digas, ¿cuál familia será la familia del diablo? Porque mi familia no es, porque la familia tuya no es. Familia tenemos tú y yo, que tenemos principios y tenemos morales. Aquí habla de esta entrevista, que está aquí, hermanos, donde Disney revela a todos los ejecutivos que son homosexuales y lesbianas. ¿Usted sabía que de los 63 mil empleados que tiene Disney, 40% de todos ellos son homosexuales? Interesante. 22 mil homosexuales lesbianas trabajan en los parques de Disney. ¿Usted sabía que los cristianos en Disney son prohibidos? Según el reporte que he recibido de algunos hermanos que trabajaban en Disney, no sabía lo que era y salieron, que es prohibido decir Christmas en Disney, Christmas de Navidad, de Christmas. Ellos dicen Holiday. Es prohibido hablar el nombre de Jesús o mencionar Christ o something like that. ¿No es algo interesante que una compañía que supuestamente se dice valores de la familia? ¿Cuáles valores de la familia? Se están llenos de homosexualidad, lesbianismo, satanismo, hechicería, pornografía, espiritismo. ¿Cuáles valores? Esos son valores del satanismo, no nuestro. Nuestros valores es honestidad, respeto. ¿Qué Disney? ¿Qué Disney es? Disney dio a todos los empleados homosexuales y lesbianas seguro de salud y de vida a los empleados solo homosexuales y lesbianas, a los empleados heterosexuales, o sea, casado con un hombre y una mujer. Disney no dio los beneficios de la aseguranza, solo dio los beneficios de la aseguranza a las parejas homosexuales y lesbianas. Fíjate nomás, eso es principio de la familia. Todavía falta mucho, hermanos. Vamos despacio, calma. Yo quiero que en esta noche, en el nombre de Jesús, tú llegues a tu casa y saques esta inmundicia y diga como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Sácalo, hermanos. Los Nintendos. Usted va a oír cosas ahora, hermanos, que usted nunca ha oído antes. Los Nintendos. Mire para acá. Si tú tienes una máquina del Nintendo en tu casa, en ese instante que yo te estoy hablando, usted tiene un representante del diablo, que es señor de tu hijo, que está discipulando a tu hijo y está entrenando a tu hijo, y lo está enseñando y entrenando y discipulando para algún día quizá matarte a ti. Abra tus oídos y mira para acá, por favor. Los Nintendos, Segas,
Super Nintendo, PlayStation, whatever. Los japoneses descubrieron, hermanos, que jugar en la máquina del Nintendo, presta atención, por la sensibilidad de la luz y por fijar la vista en la línea magnética y electrónica del Nintendo por la velocidad de ella, producirá epilepsia incurable en la vida de tu hijo. Hay dos epilepsias. Hay la epilepsia que es enfermedad, que una persona puede caer y pegarse la cabeza en el piso y tendrá ella que después ser medicada y vivir bajo pastillas que la puedan controlar porque tiene ataques epilépticos, pero hay una otra epilepsia. Hay una epilepsia que es demonio, que es espíritu. La Biblia dice que el niño de la Biblia caía en el fuego, caía en el agua. Los discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Cuando vino Jesús, Jesús preguntó al padre del muchacho, ¿desde cuándo él es así? ¿Desde cuándo era niño? Y la Biblia le da el nombre ataque epiléptico. Por fijar la vista en el screen, en el tubo, en el screen, en la pantalla, en la tela, por la línea magnética y electrónica y por la sensibilidad de la luz, producirá ceguera. La mayoría de los niños que juegan Nintendo después de 3 años necesitan poner espejuelos porque los está destruyendo los nervios ópticos de su visión. Y después de 8 años, por la epilepsia y la ceguera, producirá en la parte izquierda del cerebro, de la parte cefálica, un tumor que será benigno al principio y después será maligno. Y matará a tu hijo después de 8 años que él empezará a jugar Nintendo. Quizá tu hijo no va a llegar ni a la adolescencia porque el diablo lo va a matar. Un niño allá en la California jugó de la 1 de la mañana a las 8 de la mañana el Nintendo llamado Dragones y Mazmorras, que yo te voy a armar más tarde. Y quería y quería y quería y quería descubrir el código. Y le dio una convulsión de sangre. Y él empezó a vomitar sangre y él murió abrazado en la máquina del Nintendo. Tu hijo está camino de morir de la misma manera. Cuando nosotros hablamos en 93 que los Nintendos causaban daños cerebrales en la visión y causaba epiléptica, ¿cuántas cartas y cuántos fax, cuántas críticas recibimos? Muy bien. 93, 94, 95, 96, 97. 4 años después, en un solo día, Dios enseñó al mundo entero lo que es el daño que los Nintendos están haciendo. Mire para acá, por favor. En el día 17 de diciembre de 1997, The Washington Times publicó que el día anterior en el Japón, 700 niños fueron hospitalizados en un solo día en Tokio, Japón, por jugar con un Nintendo llamado Pokken Monster. En un solo día, usted dirá, si fuera 1, o si fuera 2, 3 o 10, diría muy bien. Pero 700 no es coincidencia. Dios enseñó en un día solo 700 niños hospitalizados en el Japón. Escuche bien. Mira lo que dice aquí. Por la causa de la brillantez y la manera que hacía así, flashing, parpadeaba, causó náusea, convulsiones, espasmos en centenas de niños y un tipo de epilepsia que hasta ahora los médicos no han descubierto. Los niños empezaron a vomitar una baba blanca y saltaban desde el piso hasta arriba en el techo y caían de vuelta. ¡Endemoniados! Si tu hijo tiene una máquina de Nintendo, si es que él no está endemoniado, él estará muy, 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 muy en breve como estos niños del Japón. Mira lo que dice aquí. Niños sufrieron un tipo de un daño en el cerebro que afectó los movimientos de las manos y los pies. Un tipo de epilepsia y de una baba blanca. Escuche bien, que los médicos jamás lo habían visto antes. Japón, Tokio, The Washington Times. Si tú crees que el diablo está jugando contigo, tú estás engañado.
Porque el diablo quiere llevarte al infierno. Lo que tú más quieres después de Dios, ¿qué es? Tus hijos, tu familia, es lo que tú más amas. The Washington Times. Ese fue el Nintendo, The Pokémon Monster. Por la brillantez de la luz, Cartoon is no laughing matter. Cartoon no es algo para reírse. Y aquí está el tipo del cartoon. El tipo del Nintendo que causó daño a 700 niños en el Japón. Este es The Washington Times. Pero también USA Today también habló en su reportaje del diciembre 18. Más de 700 niños hospitalizados en el Japón por una náusea, convulsiones y epilepsia como ningún médico había visto antes. Una epilepsia que causó un daño cerebral permanente que hasta hoy los niños no se han recuperado. Tokio, Japón, 18 de diciembre de 1997. ¿Es solamente el doctor Orión que está hablando? No. ¿Es solamente organizaciones cristianas anglos? No. Dios permite esto para honrar su palabra. Dios permite esto para cerrar la boca de mis acusadores, para silenciar los críticos y aquellos que apuntan sus dedos, porque el diablo ha usado a una iglesia y pastores, entre comillas, para intentar parar las investigaciones que yo he hecho. El diablo ha usado a propios ministros, ministros de Jesucristo. El diablo ha usado gente de la iglesia para intentar parar las investigaciones que yo he hecho. Pero mayor es aquel que está en mí. Mayor es aquel que está en mí y aquel que vive para siempre. Porque mientras yo amarte a ti y tener amor por las almas, yo te voy a hablar la verdad. Nada más que la verdad y solamente la verdad. Mira para acá, hermanos, rápidamente. Te voy a enseñar algunos Nintendos que tú vas a caer de la silla. Agárrate. Cosa que usted nunca ha oído antes como usted oyó de Disney. Mira este Nintendo. Resident Evil. Ahora sí, brother, quédate ahí en la cama porque todos yo quiero que lo saques bien. Resident Evil. El mal está adentro de ti. Ese es un Nintendo. El mal te posee. Tú estás esclavo del mal. Eres martirizado por el mal, sirves el mal y vivirás en el mal. Resident Evil. Nintendo. Mire para acá, hermanos. Mortal Kombat. El Nintendo, uno de los Nintendos más sucios y perversos que el diablo jamás creó. ¿Usted sabía que los niños estos de Arkansas que mataron a la maestra? Usted vio en la televisión, ¿no es cierto? Y mató los dos amiguitos en la escuela. Cuando el sheriff le preguntó a ellos por qué es que había matado a su maestra y a sus dos amiguitos, ¿sabes lo que ellos dijeron? De tanto jugar con el Nintendo Mortal Kombat y de ver la sangre derramarse en la pantalla, ellos quisieron hacer lo mismo. Aquí está la respuesta para la violencia juvenil en las escuelas públicas. Porque los niños juegan una, dos, tres, cinco, un mes, dos meses entero con la máquina. Y de momento el diablo bloquea su entendimiento, cierra su entendimiento, toma un arma y le mata a su compañero por la influencia de los Nintendo. ¿Usted no ha visto criminales en la corte diciendo, no lo hice, yo no hice, yo no hice? Sí, él hizo, pero fue el diablo que hizo en él porque le bloqueó la mente. Y después que hizo, vino a su cabal y dijo, yo no hice, pero lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque estaba endemoniado. Mortal Kombat. Los niños que han jugado este juego, si tu hijo ha jugado este juego, no me atrevo a decirle que está endemoniado, pero me atrevo a decirle que está bajo influencia del diablo y necesita ser libre. Tú necesitas orar por él, traerlo a la iglesia y reprender el espíritu de violencia que está dentro de él para que él pueda ser libre. Mire este otro Nintendo. Ese es muy importante, brother. Agárralo bien. Doom number two. Doom número dos. Usted puede ver el diablo, el fuego, las almas yendo al infierno. Y mira lo que dice aquí atrás. Hermanos, abra tu entendimiento. Mira lo que dice aquí atrás, hermanos. Look it. Deje la obsesión empezar nuevamente. Let the obsession begin again. La obsesión.
el deseo, la locura. Mira lo que dice aquí, está en inglés, pero te digo en español. En tus manos pequeñas y calientes, tienes el Nintendo más malo y más perverso de todos los tiempos. Infierno sobre la tierra. Escuche bien, de esta vez, todos los demonios están sueltos para destruir el bien. Y mira lo que dice aquí, hermanos. To save and to understand this game and to save her, you must descend into the stagnant depths of hell itself. Para entender este juego, tú tendrás que descender a las mismas profundezas del infierno. It is here. Niños cristianos están jugando este Nintendo. Niños cristianos están yendo al infierno. Porque el diablo, como no pudo destruirlos en el banco de la iglesia, inventó una maldita máquina llamada Nintendo. Hay hijos de ministros se suicidando como un hijo de un ministro allá en California se acaba de suicidar con un balazo en la cabeza. Un teenager de 14 años de edad o 15, 14 años de edad. ¡Se mató! Si tú crees que el diablo está jugando contigo, tú estás engañado. Tú vas a llegar a tu casa esta noche en el nombre de Jesús. Y tú vas a explicar a tus hijos por qué lo vas a sacar. Y si él llora, no importa, él no llora sangre. Disciplínalo. Él no llora sangre. Él tiene que aprender a obedecerte a ti. A menos que tú quieras que tus hijos terminen en el infierno, falles de sacar esta máquina y destruirlo y tú verás dónde irán tus hijos. Pero ellos no van solo, porque tú eres responsable por ellos, porque tú compraste la máquina. ¿Quién va a ir al infierno? Eres tú primero, después tus hijos, porque tú compraste la máquina. No fue tus hijos, fue tú. Y tú tienes que tener la idea que cuando tú llegas del trabajo y un niño quiere estar con su padre o su madre, léame la Biblia un versículo y el padre dice, oh no, vete a jugar Nintendo, como quien dice, vete al infierno. Tú vas a dar cuenta a tus hijos. Mire este Nintendo, hermanos. Si tú crees que el diablo sigue poniendo nombres ficticios en los Nintendos, ahora mira este nombre de este Nintendo. ¿Cómo se llama este Nintendo? ¿Cómo se llama? Diablo. Diablo. El Nintendo más vendido en el año pasado. Brother, agárralo bien. Diablo. Este Nintendo vendió en el año pasado en los Estados Unidos 190 millones de copias. 190 million children and families. Diablo. ¿Sabe lo que dice aquí atrás? Entrarás en un mundo de sensualidad, venganza, muerte, destrucción. Y conocerás al Señor de todo mal, el diablo. Diablo. Niños cristianos están jugando estos Nintendos. Niños cristianos están al borde del precipicio eterno. Porque primero, sus padres no tienen discernimiento. Segundo, ellos no tienen discernimiento. Y tercero, sus pastores y sus iglesias no tienen discernimiento. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo quiero que este mensaje, hermanos, que todo Dallas lo oiga, que él se ponga en la radio, que se vendan los videos del el número 3, porque yo quiero ver también el templo edificado para 5,000 gente. Lo quiero ver en el nombre de Jesús. Yo quiero que usted compre este video y lo lleve para colaborar con el pastor Gómez. Y nosotros vamos a editar por nuestro lado el video también a nuestro ministerio. Hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret, haga un pacto con Dios esta noche de sacar esta maldita máquina del diablo. ¿Sabe lo que pasó en Van Nuys, California? Cuando yo estaba rompiendo los Nintendos y los videos de Disney con un martillo, el Señor me dijo una noche en un culto, toma un martillo y rompe los videos. Lo hice. No necesité predicar, la gente empezó a convertirse a sí mismo. Cuando rompí un Nintendo, Pastor Gómez, llamado
demon attack, ataque demoníaco. Una niña, hija de un diácono, saltó en el medio del culto. Le hizo el señal del diablo, el señal del cornuto, de 3 añitos de edad, y le dijo al padre, una hija de un diácono, y le dijo, Daddy, when we get home, I'm going to kill you. Cuando llegamos a la casa, yo te voy a matar. El padre se humilló, pidió perdón, trajimos la niña daba vuelta como culebras, 3 años de edad, endemoniada, porque ella jugaba a Nintendo, llamado ataque demoníaco en el nombre del Nintendo. Hermanos, oramos por la niña. Usted no tiene idea, hermanos, cómo esa niña se transformó bajo el poder del diablo. Pero el poder de Cristo es mayor. Y el poder de la sangre es mayor. Y oramos por la niña. Y la niña fue libre. Libre por el poder de la palabra. Libre, completamente libre. Es lo que yo quiero. Que tu casa sea libre. Que tus hijos sean libres. Mire este. Ponlo bien en cerca. Doom 44. ¿Sabe lo que dice aquí en este Nintendo? Te llevaré a una sentencia. Te condenaré a un destino de perdición, de ruina y un juicio eterno. Porque los demonios están sueltos y te harán compañías para todo siempre. Amén. Un video que trabaja en la mente, en el subconsciente del niño. Que lo hace el niño algún día. Todo ese Nintendo lo prepara para ellos ser iniciados al satanismo cuando están en el junior high o en el high school. Ellos son iniciados al satanismo. Mira este Nintendo, hermanos. The House of the Dead. La casa de los muertos enseña el suicidio. Es un Nintendo japonés. Enseña cómo los niños pueden suicidarse. Increíble, hermanos. Increíble. Mire este Nintendo. Brother, agárralo bien este porque este es extraordinario. Mire el diablo en la capa, hermanos. ¿Lo estás viendo? El diablo en la capa se llama Doom. Lo último en el mal, de la maldad. ¿Sabe cómo se llama este Nintendo? ¿Cómo ir al infierno? How to go to hell. How is hell? Agárralo bien, brother. ¿Lo hiciste? Bien. Porque hay cristianos tan necios y tan incrédulos que si tú no le enseñas la evidencia, ellos no creen. Yo no sé cómo ellos saben que son salvos, porque ellos no han visto a Cristo y ellos no han entendido. Ellos creen por la fe que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Ellos dicen que son salvos y ellos creen en Dios que no ven y la palabra de Dios que no han escrito. ¿Y cómo no van a creer esto? No seas necio, hombre. ¿Cómo ir al infierno? Niños, siéntate y relájate. Deja que las legiones puedan poseerte y descubrirá los secretos de aquellos que fueron antes que tú y cómo llegar allá al infierno. Si tú crees que el diablo sigue jugando contigo, tú estás engañado. Si tú crees que el diablo sigue todavía jugando contigo y con tus hijos, tú estás engañado. Mira este Nintendo. Pandemonium number 2. Pandemonio, locura, arrebato, desobediencia. Dice, yo soy una psíquica. Todos los que duermen conmigo entrarán en la locura y los llevaré conmigo a las tinieblas eternas. Pandemonium. Hermano, hay un Nintendo llamado Dragons and Dungeons. Un hijo de un diácono en Connecticut, allá en los estados del este, en los Estados Unidos. Estaba jugando con esta máquina a las 3 de la mañana, Dragons and Dungeons, dragones y mazmorras. ¿Sabe lo que dice ese Nintendo? Búscame por laberintos, cementerios y calaveras. Y cuando me descubras, sabrás mi verdadero poder. Y a las 3 de la mañana, él quebró el código. Él quebró, hermano, el enigma del juego. Y el diablo, sangre de Jesús, mira hermano, me para los pelos, el diablo, la sangre de Jesús está aquí. El diablo lo presentó, se presentó en la tela, en la pantalla de la computadora, del computer. Y le dijo, my name is Satan, mi nombre es Satanás y quiero que tú trabajes para mí. Este niño, hermanos, este niño,
El diablo se presentó detrás de la puerta del cuarto de este niño cuando salió de la pantalla. La sangre de Jesús tiene poder. Tú dirás, doctor Irión, ¿cómo puedes probarlo? Tranquilo. Calma. El diablo lo dijo a él, escriba una carta a tu padre. Él se sentirá orgulloso. Mátate, porque yo te daré un trabajo en el infierno para que hagas para mí. ¿Sabe lo que el niño hizo? Bajó las escaleras. Fue al carro, al garaje. Puso un balde. Puso una manguera adentro del tanque de gasolina. Chupó la gasolina dentro de un balde, un bucket. Pasó por la cocina. Tomó los fósforos. Y cuando llegó arriba del cuarto, se echó la gasolina arriba. Y se suicidó, hermano. Se quemó vivo. Se quemó vivo, hermano. Se quemó la casa, los muebles y todo. Menos dos cosas. La carta que él escribió, él puso debajo de la máquina del Nintendo. Se quemó todo, menos la carta y la máquina del Nintendo. Este relato está en un libro de una mujer que trabaja para el ministerio de Didi Ávila en Puerto Rico. My friend, déjame darte un consejo esta noche. Al final del culto yo voy a orar por tus hijos y voy a orar por tu casa. Hoy tú tienes una oportunidad extraordinaria. Tú puedes creer, arrepentir y sacar los videos de Disney y los Nintendos de tu casa y ser libre. O tú puedes seguir con la maldición y destruir a tus hijos. Porque a partir de hoy, ya no más la sangre de Cristo cubrirá tu casa. No más. Hasta hoy, la sangre de Cristo tuvo misericordia de tu casa. A partir de hoy, tú estás solo. Tú obedece o el diablo te destruye. Dios dijo a Lot, salte de Sodoma y Gomorra. Antes de Dios destruir a Sodoma y Gomorra, Él lo avisó primero. Hermano, yo estaba en Londres, en Inglaterra, en octubre del 97. Presta atención, todavía falta. No te pongas nervioso, ni te pongas bilioso. Tenga paciencia. Si yo estoy más cansado que tú, estoy sudando, tú ahí sentadito, tranquilo. Nomás mira, hermano, entra, calma. En octubre del 97, yo fui a la mayor tienda de juguete del mundo que está en Londres, en Inglaterra. Hermanos, yo tuve que ir al baño, doblar mis rodillas, orar y me cubrir en la sangre de Jesús, porque yo fui al piso 6, increíble, piso 6, el número del diablo. Porque el piso 6, esa tienda tenía 8 pisos, el piso 6 solo era Nintendo. Todos los Nintendos que usted puede tener idea y que el tiempo no permite que te lo puedan enseñar, imagínate. Y había un Nintendo que yo tuve que orar y cubrirme en la sangre de Jesús. Para poner el Nintendo, poner el juego, verlo como es para que yo te pueda decir. Hermanos, es extraordinario la tecnología. Los nuevos Nintendos ahora vienen láser, con rayo láser. Digitalmente, digital láser. Este Nintendo, hermano, se llama Kill, mate, asesine. Este video, hermano, el niño pone un casco, ¿se llama casco? ¿Un casco? ¿Un helmet en la cabeza? Y entonces el digital, el laser, le viene en el medio de los ojos y le da en el centro, hermano, aquí. El centro le da la lucecita en el centro, donde la ciencia dice que es el centro de tu memoria, de tus pensamientos y el centro psíquico tuyo. Por eso cuando alguien es hipnotizado, lo hace así, clink, 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 mira en el medio, porque aquí está el centro de tu ser, en el medio. Hermanos, este Nintendo es extraordinario. Ven el muñequito en la pantalla corriendo de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha. Y el Nintendo dice, mátalo, 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 mátalo. Y él empieza a disparar, pa, 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 pa. Si él consigue derrumbar el muñeco, y el muñeco cae y sale la sangre, la computadora le dice, you kill him. You kill him, you kill him, lo mataste, lo mataste, lo mataste, congratulations, 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 felicitaciones, felicitaciones. Ahí la máquina dice, but today, 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 pero hoy, 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 para que penetre bien en su subconsciente con repetición. Your killing was not real, real, real.
lo que tú mataste no fue real, real, real. But tomorrow, pero mañana, 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 you will be, tú serás a real killer, a real killer, a real killer, un verdadero asesino. ¡Qué tremendo, hermano! Y termina el Nintendo con la palabra kill, mate, roja, como la sangre cuando tú limpias la pared con agua, se derrama el agua, la sangre se derrama de la palabra kill, mate, y queda 32 segundos, que es el tiempo que la ciencia dice, tiempo necesario para quedar para siempre impregnado en el subconsciente de una persona, 32 seconds, si tú oyes 32 segundos seguido la misma palabra, tú nunca más te la vas a olvidar. Le da el laser en el medio de la pantalla, le da en el medio del frente del niño, y 32 segundos la palabra kill, 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 mate, 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 mate. Cuando el niño termina de escuchar 32 segundos mate, ¿sabe lo que él va a hacer cuando él estuviera en su casa y sus padres estuvieran dormidos? ¿Qué él va a hacer? Él va a levantarse, va a tomar un arma o un cuchillo y va a descuartizar a la madre como un niño hizo allá en California. Después que miró el video de Lion King 14 veces en un día, cuando Rafiki le dice al León Rey, mate, está bien que usted haya matado, matar es normal, no te sientas mal por haber matado. Después que él miró el video de Lion King 14 veces, ¿sabe lo que él hizo? Él tomó un hacha y descuartizó a la madre. Su hermano de 15 años dio el reporte a la policía, que cuando vino la policía, él dio el reporte que cuando él mataba a su madre, su hermanito decía, I must not feel bad about it. I can kill you. Yo no necesito sentirme mal. Yo te puedo matar a ti como yo quiero matarte, porque Lion King me dijo que yo te puedo matar a ti. Mira estos Nintendos, hermanos. Royal Rangers, los Power Rangers. Padre mata gemelos a martillazos después de jugar Power Ranger con los hijos. It's right here. 10 de junio del 98. Aquí está. Power Rangers fue creado por una secta satánica llamada Yokamura en el Japón. Los Power Rangers instan a la violencia y a la destrucción y al crimen y la rebeldía. Los niños en Panamá se están suicidando. Un niño que jugó en Panamá un Nintendo cuando yo estaba allá en 94. Él pasó en la cocina, tomó un cuchillo y subió arriba del segundo piso para matar a su hermano recién nacido, porque la traducción del Nintendo que iba de aquí para allá decía, mate, no hay razón para vivir. Padre mata a gemelos a martillazos después de jugar Nintendo del Power Ranger. Aquí están, hermanos. Violencia juvenil, periódico La Opinión, Los Ángeles. De 91, 17% de los arrestos por delitos violentos son adolescentes, menores de 17 años. En el mismo periodo fueron asesinados más de 2.800 jóvenes, siendo los asesinos jovencitos. ¿Por qué? Por jugar en la difusión de las imágenes de violencia en el cine, la televisión, los videos y los Nintendos. Bill Clinton mandó el Departamento de Justicia a examinar por qué la violencia juvenil de los Estados Unidos. ¿Por qué no me dio a mí para examinar eso? No necesita hablar al Departamento de Justicia. Pregúntamelo a mí porque yo sé. La violencia juvenil en los Estados Unidos de América es por los Nintendos. Está aquí, hermanos. Violencia juvenil. Mira, hermanos. Una lamentable tragedia juvenil en Arkansas, lo que te acabo de hablar. Él admitió al sheriff que mató a los dos compañeros de la escuela y la maestra por jugar con el Nintendo Mortal Kombat. Porque de tanto que él jugó y lo oyó una voz que le dijo, ¡mata! Y él se levantó y lo hizo. La opinión, Los Ángeles, la muerte a balazos de 4 niños, una maestra y una escuela de Jonesboro, Arkansas, presuntamente a manos de 2 jovencitos de 13 y 11 años, ocurrida ayer, es una tragedia donde criminalistas y expertos se han preguntado por qué es la eminencia de una ola de delincuencia juvenil en los Estados Unidos. Llegaron a la conclusión, el Instituto para el Niño
que la culpa son de los juegos violentos de los Nintendos por el cine y la televisión. Las escenas despiadadas, sangrientas y violentas de los Nintendos son la causa de la delincuencia y destrucción juvenil. No es solamente el doctor Irione, hermanos. La prensa secular parece que tiene más discernimiento que la iglesia. Qué tremendo, ¿verdad? Esta mujer fue la médica general de los Estados Unidos de América. Ella denuncia aquí, hermanos, lo que es el descuido de los padres, que en cada 90 minutos en los Estados Unidos muere un niño baleado, producto de la violencia del cine, de la radio y la televisión. La doctora general de los Estados Unidos de América, the general surgeon, el cirujano general, la cirujana general de los Estados Unidos de América. No es solo el doctor Irione, hermanos. Mira este juego de Nintendo. Míralo. Wolverine. Pone bien la cámara, brother, para que los hermanos puedan verlo. Wolverine, ¿sabe lo que dice aquí? Descendiendo al infierno. Descendiendo al infierno. Te traje a colores, miro, a vivo, en vivo, en todo color. Para que usted lo pueda ver. Porque los otros hermanos que no tienen la habilidad de creer o de tener idea, hermano, de lo que está sucediendo, le falta discernimiento. Mira este, T-Rog, el estrangulador. ¿Se dice estrangulador? De las almas, para llevarlas al infierno. Look it. Los niños se están alimentando cada día con esta basura del Nintendo y de los ideos, el estrangulador de las almas. Mira este, la tela del hombre araña. Oh, el hombre araña que usted dirá, crecimos con él, fine. Pero mira cómo él echa la tela de araña. Él la echa de esta manera. Del medio sale la tela de araña, él echa así. ¿Qué es esto? El señal del diablo, el señal del cornuto. Cuando él echa la tela de araña, él está maldiciendo a cada niño que está jugando con su Nintendo. Porque en los shows de rock, la música rock, los satanistas, cuando están en la plataforma, lo hacen así. Están alabando y glorificando al diablo. Es lo que el hombre araña lo está haciendo. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Mi pueblo se pierde. Marvel, cabalgando con el demonio. ¿Cabalgando se dice? Arriba de un caballo, cabalgando con el demonio. Serviendo al demonio, siervo del demonio, amigo del demonio y finalmente propiedad del demonio. Interesante, hermanos. Si tú no te conviertes esta noche, ya no hay más arreglo para ti. Si tú no te conviertes esta noche, hermano, ni Dios te puede ayudar. Ni Dios, si descendiera del cielo y te abriera la cabeza con un hachazo, te puede hacer salvarte esta noche, después de estas evidencias. Ni que Él te abriera la cabeza con un hachazo para meterte eso adentro de la cabeza, hermano. Porque estas evidencias que te estoy dando, usted nunca la ha visto antes. ¿Usted la ha visto antes? A ver. Nunca. Yo llevé 3 años para hacerla, para poner en este video de esta noche. Llevé 3 años investigando para ponerla en el video de esta noche. Este muñeco sale en el Cartoon Network. ¿Cómo se llama? Mask. La máscara, The Mask. ¿Sabe quién él es él? El ladrón de las almas. El que roba las sombras. Dice, yo soy el máscara, vive en el mundo de la sombra. Ahí yo juego con las almas y las echo en un lugar eterno, aprisionándolas para siempre. The Mask. Que sale en el Cartoon Network todos los días. The Mask. Mira este, hermano. Este es muy evidente. Cuando tus hijos miran esto, ellos no duermen por la noche. Es extraordinario. Mira el diablo saliendo del medio del fuego. Agárralo bien, brother. ¿Lo agarraste? Muy bien. Que haya salido todo bien, sino después yo te agarro a ti. Conan,
Mira bien, hermanos, el diablo saliendo del medio del infierno. ¿Usted puede ver a esta distancia? Qué terrible, hermanos. En el nombre de Jesús, que tu casa sea libre. Periódico La Opinión, Los Ángeles. Eso te tiene el lujo que te traigo en español. Los juguetes de la violencia. Los juegos de la violencia. Los juguetes del crimen y los juguetes de la destrucción. Agárralo bien, brother. Aquí habla esta mujer preocupadísima que las armas y los juegos violentos que causan tragedias en todos los Estados Unidos de América. Aquí ella pone lo que es las causas de lo que pasa en los Estados Unidos. Miren lo que dice aquí. Una encendedora en forma de revólver fue la causa por la cual la policía mató a balazos a Santiago López García, de 18 años, en la ciudad de Terrace, California. Otra, recientemente la pistola de juguete de un niño de 6 años provocó la evacuación del aeropuerto internacional de San José. Más de 20 vuelos fueron atrasados. En 1991, un abuelo del norte de California mató a su nieto de 3 años mientras jugaban con un arma sin saber que el arma estaba cargada. Los juguetes de la violencia. Los juegos que están destruyendo a nuestros hijos y nuestros niños. Ya voy a terminar, hermano. Calma, no te pongas bilioso. Tranquilo. Las fortalezas electrónicas. Las fortalezas electrónicas. Mira la pantalla del Nintendo. Las fortalezas. Fortaleza es imperio. Es poder. Las fortalezas electrónicas. Aquí dice lo que causa el daño por fijar la vista en el Nintendo. El daño por fijar la vista en la línea magnética electrónica del Nintendo por la sensibilidad de la luz. Usted ha conocido de esta muchacha brasileña llamada Xuxa. Xuxa. Ella sirve al diablo. Ella sirve al demonio. Ella es hechicera. Ella es espiritista. Ella fue iniciada en el satanismo en Brasil. El nombre de ella no es Xuxa. El nombre de ella no es este. Xuxa. La sangre de Jesús está aquí. Es el nombre de los dos demonios más grandes en Brasil. Oxu y Orixá. Ella puso Xuxa. Ella vendió su alma al demonio. Esta mujer hizo películas de pornografía. Ella era novia de Pelé. Y cuando Pelé supo que ella era una prostituta que hacía películas de pornografía, y una mujer que había sido enseñada en el satanismo, él la dejó. Antes de ella grabar sus shows en Brasil, ella comía pedazos de cadáveres. Ella solo trabaja con niños, porque cada niño que ella impone la mano, ella está consagrando al demonio. Se llama Xuxa. Aquí ella dice en este periódico de Brasil, yo soy la hechicera, por donde yo paso yo hago salir agua del piso. Aquí está ella sentada invocando al demonio. Xuxa, la sobrenatural. Xuxa, la satanista. Xuxa, la diabólica. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Saque todo lo que usted tenga de esta mujer. Zapatos, cepillos, almohadas, sábanas. Todo lo que tenga el maldito nombre de esta mujer, sácalo. ¿Y cómo vas a hacer con todos los videos de Disney, los Nintendo? Hágalo una gran hoguera, ponga gasolina y quémalo para la gloria de Jehová, Dios de los ejércitos. ¡Destrúyala! Aquí dice la popularidad de Xuxa. La popularidad que ella consiguió. María de Gracia Meneghel, show de Xuxa. Aquí habla quién es ella. Ha hecho películas de pornografía, actos de sodomía, películas X-rated, o sea, películas para adultos, envolvida en el ocultismo, en el satanismo. Alfa y Omega, febrero de 1995. Y termino con esto, si es que usted no ha visto todavía. Anastasia. No es Disney, pero es una película también maligna y perversa. No permite a tus hijos mirar esta película, Anastasia. ¿Usted puede ver el diablo aquí arriba? ¿Usted puede ver el demonio? No hay un genio, no hay un demonio. ¿Quién ha visto esa película? Tengo que orar por ti después que termine el culto. Anastasia. Usted ve el demonio, el diablo que está aquí, arriba, y mira, los demonios volando por el lado. Si tú tienes esa película, destrúyala completamente.
En esta noche, hermanos, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por tus hijos, yo quiero orar por tu casa, yo quiero orar por tu familia. Si todas estas evidencias que te traje aquí, ahora quiero ver poner en orden todo esto. Si todas esas evidencias que yo te traje aquí, pon la cámara bien cerquita, brother. Todo esto que está aquí. Si usted cree, hermano, que nosotros estamos perdiendo el tiempo contigo. Si tú crees que esto que está aquí no es verdad, usted tendrá que escribir a todas estas organizaciones, a todos estos periódicos, a todas estas revistas, a todos estos artículos, a todos los que están aquí. Y pedirle a ellos una audiencia para que te prueben a ti. Pero yo creo que tú eres más inteligente que esto, ¿verdad? Yo creo que es suficiente lo que Dios te presentó hoy. Oiga bien lo que te voy a decir. Yo he visto, hermanos, después de oír todas estas evidencias, todavía seguir en la desobediencia. Y hoy, algunos de sus hijos ya no existen más.